Bueno, el Hospital Regional del Departamento de Retalhuleu cuenta con nuevo director, quien indica que la nueva administración trabajará, desde luego, para ofrecer a los pobladores un servicio de calidad y con un sentido muy humano. El doctor Gilberto Rolando Morales, de 60 años, originario del departamento de Malacatán, San Marcos, se convirtió en el nuevo director del Hospital Nacional de Retalhuleu, en sustitución del doctor Mario de León, quien estuvo en el puesto poco más de un año. En el perfil del profesional destaca que trabajó durante 14 años como médico y cirujano en el hospital del departamento de San Marcos y ahora fue nombrado como director de este centro asistencial. En estos días vamos a ir recorriendo acá estos pasillos para ver cómo está esta estructura. Aquí se trabaja con lo que hay, pero queremos hacer la lucha de que esto sea más positiva, ¿no? Fortalecimiento de la atención primaria de salud que pues vamos a ver cómo en este nivel podemos ejercerlo. Durante su gestión, Morales ofreció que el nosocomio brindará un servicio con sentido humano y con dignidad a los pacientes. Con respecto a lo que es medicamentos, tenemos un abastecimiento de un 62%. Con respecto a material médico quirúrgico, ya vamos 57%. Para lo que es laboratorio, por lo menos, gracias a Dios, ya llegamos al 50%, que se había bajado hasta el 25%. Y nosotros estábamos menos del 40%, por lo menos ahorita ya vamos para arriba, principalmente que se avecina la época de la Semana Santa. Se estableció que el nosocomio ya tiene los insumos necesarios para atender a los pacientes en las fechas de Semana Santa.